you mm -hmm. Good evening. Hi, good evening hi good evening hi me escucha bien sí yeah, okay. Fuerte, claro <laughs> okay thanks how was your weekend cómo estuvo su fin de semana eh, pues un poco de pelado porque tengo una hijita de tres años y estuvo bien enfermita. Ah, Entonces, estuvimos un it. poco atareados. Y es Anderson. Es terrible. Es bien complicado, ¿verdad? Porque uno no, no, no se siente bien. Si uno no está bien, uno tampoco, ¿verdad? Y hay que ponerle Correcto. mucha atención cuando son chiquitines. Sí, así que ya está en en cómo se llama el tratamiento y ya primero Dios ya va a andar corriendo allí porque es bien, bien activa en jugar ah, y todo uh -huh. y cuando está todo calladito y todo ya, ya no preocupa sí, sí, cuando se hace es de, poner, de ponerle mucha atención correcto, okay. correcto sí, primero Dios que ya se le va a recuperar para que estén más tranquilitos ok, ya está. sí, sabe. primero Dios sí ok, how are you mailing Mailing, are you there? Yes, I'm here. Ok. How are you? How I'm was fine. your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? <laughs> Busy, ocupado. Eh, nice. Easy. Easy. Easy es fácil. Eh, oh, it was no, nice. Entonces, eh, eh, Busy es ocupado. Sí. Busy. Busy. Ah, it's busy. It was yes. busy. Ah, ok. Hizo muchas cosas. What did you do? ¿Qué hizo el fin de semana? What did you do on weekend? Mejor que no hice, que no hace uno en la casa el fin de semana. Yes. Do the dishes. Wash the clothes. Wash the clothes. Yeah. Yes. In, in the house, there are a lot of work and it's invisible right yes. sometimes it's invisible very very, very. <laughs> <laughs> okay nice alejandra how was how was your weekend alejandra alejandra are you there? Byron, how was your weekend? Byron, Diana Panameño, ¿cómo estuvo su fin de semana? Hola, buenas noches. Hi. Pues, con trabajo, trabajando y pues de ahí descansando. Ok, you take a rest with your family, right? Sí. Ok. What, what is your schedule on Saturday? ¿Cuál es el horario de fin de semana to work? De 8 a tres y media. Ah, ok. Solo un pedacito en la tarde, ¿verdad? Sí. De descanso. Ok. Ah. But the most important thing is that you are here. Ok. Now... Irving uh, Miranda, how was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana, Irving? How was your weekend? Irving, are you there? And then the question is for Jonathan. Yes. How was your weekend, Jonathan? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Very busy. Very busy. what did yeah. you do on weekend case of in the semana what did you do on weekend um first uh, in my job okay in your job. with my family enjoy with your family or spend time yeah. with your family okay excellent what about miguel how was your weekend miguel ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Cómo was your fin de ¿Con familia? you su familia? time i familia? ¿Con su familia? my family pasé ¿Con su familia? ¿Con mi familia? ¿Con su familia? you study familia? Did su study ¿Con su english? estudiaron su el fin de semana? yes? su sí. yes? yes. A little, bit. a little bit. Ok. I send okay. you in the morning an extra material. Hasta hoy les mandé un el material extra para los que no lo han visto porque han estado trabajando, ¿verdad? Lo del uso del I y del AI, Ahí les mandé unos ejercicios bien bonitos, están muy interesantes. Les invito a que lo lean y cualquier duda me dicen, ¿verdad? Pero ahí, ahí, está, ahí está la explicación. Y también está eh, algunos ejercicios para que puedan poner en práctica el uso de, de oh. esto del a y el an, okay. Now, did you send the information, the the exercises of platform? ¿O enviaron los ejercicios de la plataforma el viernes? Bien. Ok. excelente. Now, did you remember about the, our last topic? What was our last topic? ¿Cuál fue nuestro último tema? ¿De qué hablamos el, el jueves? ¿Did you remember? Sí, sí, sí. ¿Qué es el de MG7? ¿Cuál es la historia? ¿De phone number? ¿De phone numbers? ¿Alguien tiene, tiene televisor ahí al otro lado? Se escucha bastante interferencia. Su tarjeta de es mil. La, aventura de la del ¿Quién tiene alguna familia ahí viendo tele atrás que se escucha bastante fuerte? Ok, thanks. O oh, ya no se escucha. Ok. Now. ¿En la pantalla? Sí, Do you sí, see se mira. The ok, now. Dices Our Second Week. Esta es nuestra segunda semana. Our Second Week. And for today I am or oh, I have a, a new topic, but we work in a little review about the last classes, the last topics. Vamos a hacer ejercicios con el nuevo tema, pero también vamos a hacer un breve repaso con ejercicios de las clases anteriores para ver cómo estamos. Now, The exercise. the The names of section number three is, where are you from? Where are you from? Where it means donde. Arp is the verb to be. Que significa son o estan. Where are you from? You is the subject. El sujeto y from significa la procedencia, el lugar de donde nacimos o, o el lugar de donde venimos. Where are you from? For example, if you visit United States and you have or you, you, you stayed in a group, but they, they are different, different cultures. Por ejemplo, usted está en, va a Estados Unidos. Y hay un grupo de, ustedes en, en medio de un grupo de, de cinco personas, y se preguntan, Where are you from? ¿De dónde eres? le dicen, ¿De dónde eres? entonces usted va a responder, I'm from El Salvador, soy de El Salvador, because it's another country, son otros países, I'm from El Salvador, soy del de Salvador. Puede decirle otro. Eh, si usted le pregunta, Where are you from? I'm from Mexico, le va a decir. O oh, I'm from Guatemala. I'm from Costa Rica. I'm from Honduras. O de donde sea. From es el lugar de donde venimos. From here. Si usted pregunta, ¿a quién es dentro del país? Dice. Eh, le dice a uno, where are you from? Es, aquí es como que le diga que dónde nació, puede ser. Como estamos dentro del país, yo le puedo decir, in my case, I can say, I'm from Armenia, Sonsonate. I'm from Armenia, Sonsonate. Yo nací o yo soy de Armenia, Sonsonate, porque allá nací. ¿Ya? Yeah? Por ejemplo, if I... I asked you, Gonzalo, where are you from, Gonzalo? I am from El Salvador. I'm from oh. El Salvador. But... Oh, I am from Santa Ana. Santa Ana, excellent. I am from Santa Ana. Now, Alejandra, where are you from, Alejandra? Uh, I'm from Port El Salvador. Yeah. But o así sea, nació en El Salvador, pero es, ¿en qué departamento de El Salvador nació? San Salvador. Ah, and then and then you can say, I'm from San Salvador. I'm from San Salvador. Cuando es, eh, contestamos la pregunta si es dentro del, del mismo país, decimos el lugar de donde somos originarios. ya ¿Yeah? Where are you from? I am from San Salvador. Oh, I'm from contractado. O oh, I am from San Salvador. Excelente, Alejandra. Now, Byron, where are you from, Byron? I am from Acajutla. Acajutla. Now, where are you from, Diana? I am from San Salvador. San Salvador. Where are you from, Irving? Irving, ¿where are you from? I am from Santa Ana. Santa Ana. Now, Irving, I am ask. from Santa Ana. Okay, hagale esta pregunta, Irving a Josabeth. Tell ¿where are you from? Josabeth, Dígale Where are you from? Josabeth. I am from San Salvador. ¿Where San Salva. are you from? Josabeth. She said, I am from San Salvador. Okay, now, Josabeth, ask the same question to Jonathan. Pregunta, darle la misma pregunta a Jonathan. Jonathan, where are you from? I am from San Salvador. Okay, Jonathan, ask the same question to Miguel. Miguel, where are you from? I am from Mexicanos. Mexicanos. Miguel asks the same questions to María Lima. Where are you from, Marina? María? Where are you from, María? I'm from Santa Ana. Santa Ana. Ok. ¿Quién más está conectado que no he visto? Para que me participe. ¿A quién no le hemos preguntado? A mí. Ok. Mailing. Ok. Ok. Maria asked to mailing the same question. Hi Mailing, where are you from? Hi Maria, I'm from La Libertad. La Libertad, excellent. Now, who else? ¿Quién más está conectado que no le hemos preguntado? ¿What else? ¿Quién más? Ok. Continue. Entonces, ya, ¿verdad? ¿Where are you from? Es de dónde venimos. Si está en otro país, y le dice, I am from El Salvador, because you represent your country. Está representando su país. Now, here we have a, a conversation. The conversation is called, Are you from Seoul? Are you from Seoul? ¿Es usted de Seúl? Miren, Are you from Seoul? Is usted de Seoul? Please pay attention to the to the audio and read at the same time and pay attention to the pronunciation. Are you from Seoul? Let me see. three. Where are you from? 16. Exercise 2. Conversation. Are you from Seoul? Part A. Listen and practice. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are from Korea origi originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No. We are not from Seoul. We are from the Yun. So, is your first lang language Korean? Yes, it is. Now, I need two volunteers. Volunteers? Only to read the information. Irving. Irving in. A girl? I need a girl. Lady? me mailing okay mailing please start the mailing is jessica and the the other is team okay please start read this information irving are you from california jessica well my family are you isn't... from california jessica well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Are you from Seoul? No. We're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Excellent. Thanks for your participation. Now, in, in our first line, we have a question. Acá tenemos, miren, una pregunta. Le dice, "Are you from California, Jessica?" ¿Es usted de California, Jessica? Cuando hacemos una pregunta con el verbo to be, primero va el verbo to be, luego va el sujeto. Luego el complement from California el complement. Esta ya habían visto esa fórmula, pero estamos repitiendo un poco lo que ya vimos. Now, le dice, well, my family is in California now, but we are from Korea originally. I ask you, I, do you have any questions for me about this conversation? Any new words, palabra nueva que tengan duda? Like for example, well, what is the meaning of well? Bueno. Bueno. Bueno, le dice mi familia está en California ahora. Now, ahora. My family is in California now. But, pero, but, pero, we are from Korea originally. Nosotros somos originarios de Corea. We are from original Korea originally. Somos originarios de Corea. Oh, my mother is Korean. Mi mamá es de Corea o es coreana. My mother is Korean. Mi mamá es coreana. From Seoul, the Seoul. Are you from Seoul? ¿Es usted de Seoul? No. Y aquí, what is the meaning of this sentence? We are not from Seoul. Nosotros no somos de Seúl. We are not from Seoul. No somos de Seúl. We are from Daejeon. Somos de Daejeon. Now, so is your first language Korean? Le dice, entonces el so significa entonces. Is your first language Korean? ¿Es su primer lenguaje coreano? ¿O su lenguaje principal coreano? Yes, it is. Sí, lo es. And here we have a, an advertisement that is, welcome new students. Bienvenidos a los nuevos estudiantes. Miren, hola, bienvenida a nuevos estudiantes. Yeah. Do you have any questions for me about this conversation? ¿Tienen alguna pregunta de esta conversación? Yes or no? No. No. Okay. No. Now, here we have negative statements and yes, no questions with B. This is a very important topic. Because it's the basis for English to learn English, negative statements and yes no questions with be. Dice que son oraciones negativas y las respuestas, preguntas y respuestas cortas con el verbo to be, with be, verb to be. Here, in the first space, we have these exercises. O oh, these examples. I'm not from New York. ¿Cuándo decimos que es negativo? Cuando lleva el not y el not dónde lo lleva? Siempre después del verbo to be. Para hacer una respuesta negativa vamos a poner. Aquí está la fórmula. Miren. Formula de negative statement with be. First we put subject. Subject, que es el sujeto. El sujeto en este caso es I. Verb to be, that is am. Um. En not es el negative. en the complement. I'm not from new salt. Here we have the example. Aquí vamos a poner el ejemplo con esto. The subject for number one is. I es el sujeto, yo, ¿cuál sería el verbo to be? El am o el am, que está ahí, apóstrofe, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Miren, aquí está contractado. Am or am. After we have not. Not and the rest is the complement. From New York. Vaya, miren, aquí está. First, we have the subject. Primero tenemos el sujeto. I, el verbo to be que es I'm o am. Cualquiera de los dos. Am o I'm. And not, que es para hacerlo negativo, y el complemento. Dice acá, I'm not from New York. Yo no soy de Nueva York. For example, if I the question is for. For Josabeth, Josabeth, are you from Mexico? Are you from Mexico? ¿Es usted de México? No, it's no. Está maldita de la garganta, verdad? Sí. Y ya, ya no le voy a preguntar, solo esta le voy a preguntar para dejarla descansar de su garganta. Suficiente Gracias. con que está conectada. Okay, a Yosabeth le pregunté. Are you from Mexico? Aquí. Are you from Mexico, Yosabet? And then, ¿qué me va a responder Yosabeth Me va a decir no. Miren, no. I am not from Mexico. I'm not from Mexico. I'm, o si no me pone, I'm from, soy de Santa Ana, por example si ella nació en, en Santa Ana, o si no, del Salvador. I'm from El Salvador, soy del Salvador, porque estamos hablando de, de otro, de otro país. vaya miren. This is an example. Okay, here. Let me change, solo le voy a cambiar el color. Ok, decía, ¿Are you from Mexico, Elizabeth? No, I'm not. Aquí puede ser, podemos dejarlos aquí para que sea una respuesta corta, miren. Puede ser ambos, pero acá dice no I'm not. No dice no soy, no no soy. I'm from El Salvador. Soy de El Salvador. I'm from El Salvador. Soy del Salvador. Now. Here we have another another example. You are not late. What is the meaning of late? Late it means tarde o retrasado del tiempo que llegó tarde. You are not late. Dice, usted no está retrasado, usted no está retrasado o usted no se atrasó. Late o usted no llegó tarde, ¿verdad? Now, here, she's not from Russia, she's not from Russia. What is the meaning of this sentence? What is es el significado de esta oración? She is not from Russia. Ella, ella, no no ella, no ella no es de Rusia. He is not from Italy. What is the meaning of he's not, not I... no Italy? Él, no Él no es de Italia. It's not English. It's not English. Esto no es inglés. It's not English. We are not from Japan. We are not from Japan. We are not. Nosotros no somos de Japón. You are not early. Nosotros no llegamos temprano. Early. You are not early. They are not in Mexico. Ellos no, no qué, they are not in Mexico. Ellos no están en México. Ellos no están en México, they are not in Mexico. Aquí podemos ver, miren, we are and we are, we are and we are, we are and we are, it's the same. Podemos usarlo, contractado, aquí está contractado y aquí es anormal. Both are correct. Con los dos puede trabajar con el we are y el we are. Now. Entonces aquí vimos la primera fórmula para usar los negativos: es este ejemplo que vimos. Son estos que acabamos de ver. Now. In second one. acá, para hacer oraciones o hacer preguntas, siempre con el verbo to be, vamos a usar la fórmula. Here we have formula for questions with be. Aquí les puse, miren, la fórmula para preguntar con el verbo to be. Now, verb to be is the same here. Verb to be plus subject that is here plus complement. Dice, aquí está el primer ejemplo. Here we have the first example. Are you from California? What is the meaning of this sentence, this question? What is the meaning of California? De, tú eres de California. ¿Eres de California? ¿O es usted de California? ¿O eres tú de California? Eh, luego dice, am I early? Am I early? ¿Estoy temprano? Am I? Siempre para hacer preguntas vamos a iniciar con el verbo to be. Recuerden las tres formas del verbo to be. Am, um, is, and are. Con esas vamos a empezar a hacer preguntas. Am I early? Estoy yo temprano. Is she from Brazil? Esta es, o ¿Es ella de Brasil? Is she from Brazil? Is he from Chile? ¿Es él de Chile? Are you Korean? Is it Korean? Es de Corea o es coreano? Is it Korean? Es coreano? Are you from China? Are you from China? ¿Es usted de China? Are we late? Estamos atrasados o estamos retrasados? Are they in Canada? ¿Están ellos en Canadá? now i have the questions for let me see for miguel miguel are you are you from united states are you from united states no i'm not no i'm not mm -hmm. i am from uh, i am from El Salvador. El Salvador. Excelente. Me dice no I'm not porque él no es de Estados Unidos, ¿verdad? Y me dijo, me dio una respuesta corta, me dijo no I'm not, that is correct. Y me dijo I'm from El Salvador, yo soy del Salvador. Excelente. Now, I am. Miren, I am. I'm. You are. Your. She is. Oh, she's. Aquí cuando es negativo, miren positivo y negativo, esas son las respuestas cortas. For example, in this case, are you from California? Are you from California? Si soy de California, yo puedo decir I am, yes, I am. Sí yo soy. Yes, I am. Y si no soy, no, I am not. Miren, no I am not. Am I early? Estoy temprano. Yes, you are. Porque me estoy, me, yo le estoy preguntando a Byron, for example. Byron, am I early? Byron, estoy temprano. Byron me va a decir, yes, you are. Sí está. Yes, you are. Y si es negativo, ¿cómo yes. me va a decir? Mm, you no, are you not. are not. Yes. No, no you I are not. No, usted no me va a decir. No, you are not. Number three. Is she from Brazil? Like, is for example, a... yo le le digo que Diana es de Brasil. Is Diana from Brazil? ¿Es Diana de Brasil? Contésteme, Byron con with yes. Yes. Yes, he is yes, from Brazil. She is. Ah, yes. Is yes, from a, is. From si es una respuesta corta, solo me puede decir: Yes, she is. Sí, ella es. Yes, she y si es una negativa corta, no. No, she is no. No, she's not. She oh, is no, not. she is not. No, she Yes, no, she is not. Now, is the question is for María, María Lima: Is your father from Chile? no he isn't no he isn't okay now always for maria maria are you from mexico no i'm not no i'm not Miren. no i'm not excellent now are we late estamos retrasados suppose yes Yes we are. Sí, estamos retrasados. Yes we are. ¿Y si es en negativo? No we are not. No we are not. ¿Ya? Are they in Canada, for example? Are my friends in Canada? ¿Están mis amigos en Canadá? Yes they are. Yes. Sí, si sí, ellos están. Y si no? No they aren't o no they are not. ¿Ya? Now, here we have an example. Aquí, como tenemos acá la, la, la estructura, miren, para en las preguntas del verbo to be, vamos a hacer una. Vamos a poner: Are you are, que es el verbo to be, el sujeto que soy yo, o usted, are you from. Um, are you from Costa Rica? Vaya miren aquí está la con la con la fórmula. El verb to be que es el are, el subject that is you and complement that is from Costa Rica. Are you from Costa Rica? Yeah. Do you have any questions for this part? Tienen alguna pregunta? ¿O ¿Alguna duda? No. No. Vamos a hacer ejercicio para continuar, pero saben que cualquier cosa pueden escribirme también. Now. Here we have our first exercise. En estos ejercicios he mezclado de todo para, para sondear cómo vamos y si no darle darles más más material extra. Now, exercises. shoes the correct responses. What is the meaning of shoes? Escoger. Uh -huh. Choose the correct responses. Escoja las respuestas correctas. Now. Number one. Hi Daniel. Hi Daniel. El A y el B. Miren, yo soy el A, ustedes van a ser el B. Hi Daniel. And then here you choose your, the, the correct response. Here we have two. Hello and it's nice to meet you. ¿Cuál de los dos es? Aquí está el ejemplo, pero ¿cuál de los dos sería? Si yo le digo, hi, Daniel. Hello. ¿Qué me va a decir él? Hello o oh, it's nice to meet you. Hello. Hello, ¿verdad? Hello. Porque, hi, Daniel. es Hola, Daniel. Y yo, hello. Hello. Now with number two. In number two. My name is Pam Walker. My name is Pam Walker. What is the correct response? It's Williams or I'm Jake. Williams. I am Jake Williams. I am Jake Williams. I'm Jake Williams. Excellent. Here. is I'm Jake Williams Jake Williams Jake Williams excellent here bueno aquí ya lo habíamos puesto la, la, la respuesta ya está ahí pero se lo voy a poner siempre y number one is hello dancers y number two is I'm Jake Williams What about number three? Number three. Hello, Emily, how are you? Nice to meet um, you too. Fine, thanks. Fine, thanks. Thing. Okay. Alguém me dijo nice to meet you too, but in this case is fine, thanks. Aqui dice, miren, hola, Emily, how are you? Hola, Emily, como está? Hello, how are you? Como está? Aquí las respuestas son "Fine things", bien gracias, o "Nice to meet you too", encantado de conocerte también. Entonces la que más pega cuál es "Fine things", verdad que sí. "Fine, fine, okay. things. fine things", bien gracias. If I say uh, the question for Jonathan, how are you, Jonathan? Fine things. Fine things. okay. or si no good? very good. or oh, great? or si no solo good? yeah. fine things. now, questions for number four. Uh, answers for number four. how do you spell your last name? how do you spell your last name? what is the meaning of this question? r-o-g-a-r-s. excellent. Ah, Yes. O oh, es deletrear el primer nombre. R. S. For number four. Now for number five. Aquí le dice, How do you spell your last name? ¿Cómo se deletrea su apellido? How do you spell your last name? ¿Cómo se deletrea su apellido? Please repeat after me. How do you spell your last name? How do you spell your last name? Again, how do you spell your last name? How do you spell your last name? Okay, tell me this one. R-O-G-E-R-S. Yes. R-O-G-E-R-S. Excelente. Now, number five. I'm Bill Delgado. I'm Bill Delgado. What is the response? It's nice to meet you. It's nice to meet you. Ok. here. It's nice to meet you. Aquí están los dos. Mire, decimos, nice to meet you. Pero le dice uno, encantado de conocerte. Solamente es, it's nice to meet you. Encantado de conocerte. Y la otra persona le dice, Nice to meet you too. Encantado de conocerte también. O como que dice, Gracias igual. Cuando lleva el to, al final es lo que, cuando usted le va a responder a la persona que le diga mucho gusto. Porque es como que le diga gracias igual. O encantado de conocerte también. Nice to meet you too. And then the answer here is, It's nice to meet, nice you. To meet you. Yes, it's nice mm -hmm. to meet you. Okay. Do you have any questions for this part? No, anyway. No. Okay, continue with other exercise. Complete the conversations, write I'm, are, or is. I, vamos a utilizar los contractados. Miren, I'm, are, or is, only contract contractions. For number one, what's your name? What's your yes. name? What is the answer here for number one in letter B? Am. Am. I'm. I am. ¿Cómo sería? Am. am, ¿verdad? Como el contractado, como estamos utilizando nada más contractions, sería am. Ok. Here, I'm Am um, Emily Park. ¿In leeréis? A? It's A It's apostrophe s. Here. S. Yeah. Apostrophe s. Vaya aquí, miren. Para el número uno. Acá no le ah, bueno, aquí lo vamos a poner para que nos quede completo Apostrofe es for letter B is am aquí I'm for letter E is is yes. it's nice to meet you Emily encantado de conocerte Emily now for number two hello hello, I'm just, uh, hello. I what I am. I am um, apostrophe M apostrophe M apostrophe Okay M. Hello I'm Josh Evans um, And then I what apostrophe N um. apostrophe M Yes voy a poner I am I am Porque le dice, yo estoy en su clase de inglés. I'm in your English class. Estoy en su clase de inglés. O en tu clase de inglés. Yes, and you, what? Apostrofe R. E. Apostrofe R. R. E. Ok. Hear me yes, and you are, yeah. and you are in my math class too. ¿Y tú estás en mi clase de matemáticas también? ¿Ya? Yeah. Now, number three. apostrophe is. Number three, apóstrofe es. es. S. What's his, name? What's his name? In letter B. Apostrophe is e, S. Mm -hmm. Apostrophe S. S. Apostrophe S. Okay. Letter A. Apostrophe S. 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 He. Uh -huh. Apostrophe S. He is in our, our English class. And letter okay. B. -E. R-E. R-E. Okay, you are right. Le dice, what's his name? ¿Cuál es su nombre? O el nombre de él, ¿verdad? Porque his name, me está preguntando el nombre de otra persona. Sí. It's Stephen Hill. Es Stephen Hill. He's in our English class. Él está en nuestra me clase me de inglés. inglés. You are right. Estás en lo correcto. Me you are right. Right is correct. You are right. Estás en lo correcto. Ok. Do you have any questions for this exercise? No. ¿Un nuevo vocabulario? palabras nuevas? No tenga pena de preguntar. ¿Everything is clear o Si no comprendió, dígame y con mucho gusto le vuelvo a explicar. Yeah. Tell me. Everything is ¿Te okay. Todo everything verdad? okay. Yeah. Ok, now continue with another exercise. Este es un repaso que estamos haciendo de, la, de los temas ya vistos también. Ok, y también del tema que hemos estado viendo ahí. Aquí estamos, eh, el del tema que acabamos de ver, estamos reforzando también las preguntas. Aquí están, miren las preguntas con la fórmula que les acabo de dar que es el verbo to be más el sujeto y el complement answers the questions use your own information what is the meaning of own propio verdad use su propia información use your own information answers the questions responda las preguntas Use su propia información. Use your own information. Now, number one, are you a teacher? No, I'm not. I'm a student. No, I'm not. I'm a student. Miren, noten acá estamos poniendo respuestas cortas. Y con el complemento. Aquí dice que no es un teacher y está diciendo al mismo tiempo que es un estudiante. Está bien. Así completo lo vamos a hacer. By number, number one is no, I'm not. I'm a student. Now, for number two. Is your name Will Smith? Is no, your I name... not, How would No, it's not. No, it's not. No, is... no, it's, it's, not. Not. it's not. It's not. It's not. No, it's not. Okay. No, is not. What else? Puedes, puede, usar, ¿Puede utilizar el no, el negativo, o puede utilizar el positivo? Ok, por ejemplo, vamos a hacerlo entonces, vamos a hacerlo utilizando su propio nombre, ok. Y lo primero, el número uno lo vamos a dejar. Bye. ¿Are you a teacher? I need two volunteers. Two volunteers. O lo vamos a hacer juntos y después le vamos a cambiar. Vaya, dice aquí: Is your name Will Smith? ¿Es su nombre Will Smith? Ok. No, it's not. No, is not. My name is eh, Peter, le vamos a poner. My name is Peter. Now, number three. Is your workbook on your desk? ¿Está su yes. libro de trabajo sobre It's su escritorio? Decimos yes. que sí. ¿Cómo sería si decimos que sí? Yes. What? It, It is. On my desk. On your desk. Ah, no my desk. It. It's. On my desk. Yes, it is. It's on my desk. Aquí cuando es completa. Ok. Now, for number four. Is your phone number. Es el código de área primero. 80655550219 Yes or no? No, ¿verdad? No. no. It's not. No, no es. It's Inventemos aquí un número. Okay. Digamos que es ese número. Now, number five. Are you in a math class? ¿Está usted, in, usted. En, en la clase de matemática? No. no. I'm not. No, no I'm not. Uh -huh. I'm in English class. Estoy en clase de inglés. ¿Ya? o in in an English class yeah. o en English class okay yeah. now I need two volunteers 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 solo vamos a cambiar los nombres nada más para que hagan una conversation using your own okay. information Me okay Jonathan N Who else? ¿Quién más? ¿Volunteers? Me. Mary. Mary, ok. Jonathan y Mary. Ah, okay. after Gonzalo. En la otra Gonzalo. Ok. Um, start with number one. Ok. okay. Uh, who else? Empiece Jonathan. Usen su propia información. Ahí ya le puede cambiar también, are you a teacher o dígale are you otra cosa, a student oh, o no. Ok. Ok. Are you a English teacher? Uh -huh. uh, no, I'm not. I'm a student. Ok. No, tú. Eh, solamente vas a disculpar. ¿Tu nombre me vas a disculpar? <laughs> Maria Lima. Okay, Maria. Is uh, is your name uh, Maria Maria Juana? No, it is not. My name is Mary Lima. Okay. Mm -hmm. also, uh, is your workbook on uh, in your desk? Sorry. Yes, it is. It's on my desk. It's your phone number is uh, 503 689 1233 No, it isn't. It's um, 738 five eight four okay are you in um, in science class mm -hmm. no i'm not i'm in english class excellent okay. Excellent. excellent okay very nice Now Gonzalo en, I need to volunteers. Gonzalo y quién más? ¿Quién más me ayuda? Thanks Alejandra. Okay, start Gonzalo. Gonzalo en Alejandra. Okay. Okay, Alejandra, are you uh, there? Yes. Yes. Okay. de <coughs> ¿Sí, Gonzalo. Are you play soccer? Uh I no I not. I play volleyball. Okay. Ahí puede ser Gonzalo, are you a, a soccer uh -huh. player? si es una jugadora de okay. Y ajá, una una jugadora de de fútbol. de fútbol. Ajá, le dice, "Are you a soccer okay. player?" Y entonces le dice Are Alejandra, a "Yes." Vaya a responder. "No, no, I'm a uh, a volleyball, a <laughs> volleyball player." Excellent. Okay, mm -hmm. continue, Gonzalo. Is you named María Luisa? <laughs> Perdón. <laughs> eh, no, yeah. is not. I, my name is Alejandra. Okay. Is your what? on your bathroom? Eh, no. No, is not. It's on my. Ay, ¿cómo se dice mesa? Perdón. table the table on my table okay is your phone number five zero two five five zero zero three one no it's not it's six a uh, oh, six one one Oh six. Are doing history class? No, no not. I am in English class. Excelente. excellent. Thanks for your participation. Very nice. Vaya, miren qué bonito. Así podemos ir intercambiando. y Ya van ganando más vocabulario, ya y ya, ya tienen la capacidad de hacer oraciones. Hacer preguntas y hacer respuestas. Aquí estamos practicando both, answers and questions. Preguntas y respuestas. Now, here we have another exercise. Complete the conversations with am, I'm, are, or, is, or is. Miren, vamos a utilizarlos. Cualquiera de los dos, los contractados o los que van completos. Y aquí van a ver una diferencia muy importante. Y number one. Are you and your family from Korea? Are you and your family from Korea? Dice, es usted y su familia de Korea? No what? No, no, we're not. Ok, aquí sería contractado o no contractado. Porque miren, vamos a utilizarlo, ya sea contractado y no contractado. Vean. Bueno, are you and your family from Korea? No. Contractado. Aquí va a ser no contractado. En algunos casos se pueden los dos. Pero cuando son así cortitas, casi siempre va, va completo. Entonces aquí va a ser en la letra B, vamos a ponerla normal. We are not. We are not. We are not. Here, we. We are. We are from China. Y aquí sería contractado o no contractado. ¿Cómo lo podemos ver ahí? No contractado, no contractado. Vaya, revisen los demás. Review the most information. ¿Qué sería? We. We are from China, verdad? Aquí es, dijimos, aquí es el R. Aquí es we are not. And in next is are too. Aquí es también are. Miren, dice no we are not. We are from China. Nosotros somos de China. We are. Aquí va completo también. We are from China. Oh, so you. You are from China, le dice. ¿Y aquí cómo sería? Ahí sería contractado, Contactado. ¿no? Oh. ¿Y cómo sería? Oh, so, you're from China. Uh -huh. From China. Pero casi siempre va completo, ¿verdad? Porque sí. contractado también podemos utilizarlo casi siempre para oraciones cortas o respuestas cortas. Ahí casi siempre vamos, vamos a utilizar el contractado. Cuando son eh, como oraciones así, que es para completarla, también puedo utilizar el normal. En este caso vamos a poner el, aquí el normal también. Miren, we are not, we are from China, así completo, we are from China. Y aquí, so, you are from China. Oh, le dice, entonces usted de China. So you are from China. Aquí también va el R. Prácticamente en todas estas va el R. We are from China. Ahora, en la en esta, en la E. So. You are from China. You are from China. Aquí también lo va a poner completo. Porque son oraciones positivas. Le dice, mire. Entonces usted de China está afirmando que de China aquí va a ir normal yes. también. Sí, lo puede poner también normal. Entonces le pone. Okay. So you are from China. Entonces usted de China. Yes. I what? I am. Yes, I am. Va a ir normal. Yes, I am. Y aquí I'm. Aquí I'm. sí. I'm from China. I'm from shanghai Aquí puede ir así, como contractado. Aquí vamos a ponerle por el número uno. Vamos a ver. El eh, letter A ya está en el letter B. El primero es R. The second is R. The third is R. Todo esto, mira. R. The fourth is I am. am aquí. Yes, I am. Porque le dice aquí, entonces, usted de China. Sí, yo soy. Yes, I am. I am. Y aquí le dice, I'm from Shanghai. La otra es, I'm from Shanghai. Soy de Shanghai. Miren, soy de Shanghai. Now, y number two. OK. ¿Cómo sería aquí? Aquí es, aquí es a question. Miren. ¿Cómo sería esa question? Dice que si Brasil está en, en Centroamérica, papá, le dice. ¿Está Brasil en Centroamérica, papá? Le dice ella a él. Mire, están viendo un mapa. ¿Cómo sería aquí? Is. Uh. Is. porque le dice, ¿está es, o está Brasil en Centroamérica, papá? ¿O right. es Brasil en Centroamérica? Entonces en la número dos is. en la A va a ser is is y en la respuesta cómo sería no it what no it, it. it. sería no it's, it, it's it's not verdad it's it. not sería no, it's it's, it's it. no it's It's not, no, it's not. It, vamos a it's, it. Vaya, aquí it's le dice, aquí en esta otra, mire, it's in South America. Es en Suramérica, en South America. Now, le diré, oh, oh, are we from Brasil, dad? Le dice, oh, somos de Brasil, papá. Uh -huh. Oh, are we? Entonces aquí va a ser completa. Miren, are. Le dice, oh, are we from Brazil? Dad? Somos de Brasil. De Brasil. Sí. Porque aquí cuando hacemos una pregunta, el volto Viva al inicio siempre va a ir completo. Nunca va a ir, ¿ya? Nunca va a ir sin, 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 no, no puede ir contractado si es una pregunta. Are we from Brazil? Dad? Okay, now, in letter B. Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. In letter B. Yes, we are. Aquí se lo voy a poner completo. We are. We are from Brazil. We are from Brazil, Brazil, originary. Va a ser are también. Miren, we are from Brazil originally. But we are here. We are here in the US now. Aquí también lo puede poner completo. Miren. We, we are here in the, in the US now. Acá, como ustedes pueden ver, si lo, si lo ponen con. Contractado o no contractado va a decir lo mismo. La información va a ser la misma. Pero tienen que tomar en cuenta que cuando empieza con una pregunta, el verbo to be va a ir completo. Siempre va a ir completo. En algunas respuestas cortas sí puede utilizarlo como contractado y como no contractado. ¿Ya? Porque la misma respuesta es. Okay, do you have any questions? Anyone. Ok. Ok. And then vaya, hasta acá vamos a llegar con la clase de hoy. Mañana vamos a continuar con otros ejercicios y con un nuevo tema. Esta okay. semana vamos a cubrir toda la sección 3 por si desean eh, adelantar contenido. Right? Ah, ok. Sí. Entonces, solo va a disculpar. Entonces, solo yeah. eh, en la sección 3 vamos a tener esta semana o va a ser igual que la vez pasada, 3 y 4. No, esa semana solo la 3. Va. Gracias. Ya, yeah. solo la 3, ok. Y luego, eh, see you tomorrow and have a nice night. Thanks. Bye bye. See you, see you. Bye. See you tomorrow. Bye. Good night. Thank you. God Thank you. bless you.